Solo haz clic en el archivo que dice LogMeIn y sigue las instrucciones en pantalla para instalar Hamachi. Este es el botón verde que está a la izquierda de tu pantalla. Una vez que lo haga, aparecerá en tu escritorio o en tu carpeta de descargas. Haz doble clic en el archivo para abrirlo. Haz clic en Free Download. Para registrarte, necesitarás proveer tu correo electrónico y contraseña y presionar Crear cuenta. Selecciona Inicio. Esta opción estará a la izquierda de la pantalla. Luego selecciona Descargar e instalar software al final de la pantalla. Continúa con los pasos, presionando Siguiente varias veces hasta que tengas presionar Finalizar para salirte de la instalación. Haz clic de nuevo en Free Download. Esto te llevará a otra ventana. Abre el instalador de Hamachi. Inicia sesión usando tu correo y contraseña. Si no tienes una cuenta, solo haz clic en Regístrese a la derecha de las palabras Inicie sesión. Haz clic en el mismo botón verde que antes. Encuentra el archivo de instalación ya sea en tu escritorio o en tu carpeta de descargas. Espera a que Hamachi termine de descargarse. Este enlace te llevará a la página de inicio de LogMeIn. Haz clic en el botón de iniciar sesión en la esquina superior derecha de la página. Sigue las indicaciones para terminar de instalar Hamachi a tu computadora. Esto descargará Hamachi a tu computadora. Empieza a instalar Hamachi. Empieza con el proceso de instalación. Abre el instalador de Hamachi.
Si quieres saber cómo descargar Hamachi, solo sigue estos pasos. Descarga Hamachi desde LogMeIn. Haz clic aquí. Haz clic en el cuadro que dice que estás de acuerdo con los términos y condiciones y presiona Siguiente. Hamachi es muy popular entre los amantes de los videojuegos y del Internet. Este establece una conexión que existiría si las computadoras estuvieran conectadas sobre el área de red local, LAN.